que en realidad le dan un plan social. También trabajan, porque también hay algunos, en mi grupo, por ejemplo, están haciendo, los chicos van a los lugares y arreglan vereda, arreglan todo eso, todo de lo mismo. Y de ahí, del sueldo de ellos, ponen para los merenderos y para los comedores, que es lo que se, es como una cooperativa. En realidad, no es que seamos gente mala, nada más que estamos haciendo cosas que vamos a llegar a lograr a que también la gente tenga un trabajo el día de mañana, porque también vamos a hacer microemprendimiento, porque de eso mismo tenemos que aportar para que ellos mismos nos compren las máquinas y después nosotros tener microemprendimiento. Por eso nosotros tratamos de hacer eso, porque no nos regala nadie nada, todo con esfuerzo de los chicos, porque también trabajan afuera y trabajan las horas comunitarias que tienen que trabajar por el plan social que nos da Barrios de Pie. Y eso es lo que nosotros hacemos, en distintos... Yo estoy en el polígono y los compañeros están en Barrio Balaco. Bueno, muy bien. El tema es conseguir un subsidio mediante una ley. Sí, la ley 3035, que es la ley de alimento emergencia nacional, porque no estamos recibiendo nada de parte del gobierno y queremos que eso se implemente, esa ley. Esto se está haciendo a nivel nacional. Barrio de Pista lo está haciendo a nivel nacional, Buenos Aires y todas las provincias de Buenos Aires. También estamos en el comedor de Barrio Balaco, que se llama En Cristo Todo Lo Puede. Estamos los sábados y domingos, que es merendero y comedor. Y no recibimos nada, estamos poniendo de nuestros bolsillos para alimentar a los chicos del barrio. Y no solo, ¿cuántos chicos van a su comedor? En nuestro barrio va... A la mañana, los alimentos, comida se da 35 chicos, a la tarde se da 30 chicos. Es decir, en total serían unos 65 chicos. Estamos alimentando el barrio, estamos haciendo trabajos comunitarios, limpiando el barrio. A través de nuestros compañeros salimos, limpiamos el barrio. Tenemos también trabajos que pueden hacer a personas que no pueden hacerlo, que no pueden pagar. Van nuestros compañeros a hacerlo. Acá está también mi compañera y todos nuestros compañeros, con el esfuerzo de todos nosotros, somos muy pocos, pero hacemos mucho por el barrio y queremos hacer mucho más. Barrio de Pie nos apoya en esto, en este sentido. Tenemos trabajos comunitarios y a su vez alimentamos a los chicos de todo el barrio de Balaco, porque tenemos un comedor que trabaja de lunes a viernes, pero sábado y domingo queda cerrado y no tienen para comer. ¿Dónde ir a comer esos chicos? Entonces nosotros recogemos esos chicos, que es de todo el barrio, le damos de comer sábado y domingo y feriados. Y eso lo hacemos... El comedor trabaja. El trabajador, sí, trabaja, pero los feriados no trabajan. Domingos y feriados trabajamos nosotros. Domingos y feriados. Sí, sí. Bueno, nosotros recogemos y le alimentamos a esos chicos, sábado y domingo y feriado. Y a su vez hacemos trabajos comunitarios. Es decir, nosotros implementamos esto, ¿por qué? Porque tenemos que poner de nuestro sueldo, de las donaciones, de las personas que quieren ayudar al comedor, porque por parte del gobierno no tenemos ninguna ayuda. Hay un comedor. Es la firma que queremos. Pero hay un comedor. Pero hay un comedor, pero ese comedor se ocupa de lunes a sábado nada más. Después los días feriados y los días domingos, los chicos tienen que ir a comer a algún lado. Es decir, nosotros los recibimos y le damos el de comer y le damos merienda. Van, insisten las mamás, hacemos vianda para que vengan a buscar a nuestro comedor. Hacemos actividades para los chicos, tenemos peluquería. Hacemos un montón de cositas que los chicos siempre se van sumando más. Aparte, próximamente va a haber comedor para los abuelos, para los ancianos y las personas que no puedan tener un plato de comida en su casa. Eso lo va a hacer también nuestro comedor. Perfecto. Bueno, la gente se puede acercar y poner su firma para la ley. Que quiera firmar esta ley. No es por nosotros, sino que vean por los chicos, por los chiquitos que no tienen dónde ir a comer. Bueno, nosotros les estamos brindando ese apoyo, pero a través de esta firma ellos nos ayudan mucho. Nos ayudan mucho con la firma. Les deseo muchas gracias y nosotros estamos... No de acá, sino que hay muchos chicos de otros pueblos que están sufriendo el hambre, también no solamente de acá, ni de Recife, claro, ni de Pergamino, sino de muchos lados.